Nosotros en el Ministerio de Defensa desde hace unos 2 años aproximadamente nos hemos venido reuniendo con varias entidades, algunas entidades, algunos ministerios. Está por ejemplo el Ministerio de Justicia, obviamente el Ministerio de Defensa, Ministerio de Transporte, está Indumil, está la Dirección Control Comercio de Armas y todas las empresas nacionales e internacionales que de alguna manera importan o exportan material que requiere alguna reserva, alguna escolta. Son materiales restringidos, materiales que requieren unos procesos y unos procedimientos para importar o exportar diferente a la mercancía común y corriente. Está la DIAN, la Policía Nacional y demás. Lo que hemos querido con estas reuniones es mirar cómo nos integramos todas las empresas y entidades para ser mucho más ágil en el recibo y en el despacho de mercancía, esto es, en las importaciones o en las exportaciones que ese material haga, exista. Hay un aspecto muy importante que es el papel que juega el Comando General de las Fuerzas Militares, que es quien en muchos casos tiene que brindar las escoltas militares a este tipo de sustancias, bien sean importadas o para exportar. Entonces son las reuniones que hemos venido haciendo, hemos venido dinamizando, simplificando los procedimientos sin disminuir la rigurosidad que estos temas pues requieren, porque pues son temas muy, muy delicados. Pero la verdad el resultado es muy positivo, todas las empresas y entidades estatales estamos muy contentos del avance y la reunión de hoy es como hacer un control, qué novedades ha habido, qué necesitan de parte de la fuerza pública, de parte del Ministerio de Defensa para hacer un país mucho más eficiente, para que nuestros privados disminuyan los tiempos de almacenaje y bodegaje en los puertos, tanto de entrada como de salida de la mercancía, que anteriormente había muchas quejas por diligencia retardada, digamos, de parte de los entes de control en la inspección y vigilancia de este tipo de mercancías.